Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos una vez más, bienvenidos al canal más tóxico, habla hispana Dofu, sigan a qué te podés encontrar. Hoy estamos en 3v3, primer combate, un poquito multicuenta, si no me equivoco, Steamer Celor Zubal. Es un equipo que tiene su defensa, encima el flaco está utilizando Batiscafo, así que esos escudos sí se van a poder ver. Por suerte entré con la Arpo, así que podemos deshechizar un poquillo estos escuditos, los cuales rompen mucho, bastante las bolas, ¿no? Mi equipo tenemos a Carritos Portal, el tóxico de Portal, y un Feca que es el señor Framing, que va con placaje retiro, si no me equivoco. Que para mí esos fecas no sirven, porque muchas veces vas a necesitar rematar y no pegan nada. Pero bueno, ahí está, ¿no? Para que quite algún que otro PA, ahí va. Ok, los primeros turnos tranca. Tenemos la torreta ya al 3. Acá colocamos un poco a Portal para que tenga más fácil la colocación de portales. El Celor había colocado su cómplice, había hecho sus cositas de Celor. Y de paso colocó ese glifito, el cual lo va a teleport ahí. Lo gracioso es que no me di cuenta que lo había colocado y por eso no le coloqué una torreta para joderlo. De risas, ¿no? Acá el Carritos Portal le quita un poquito de vida al flaco. Comillas, comillas, porque los escudos que tiene un poco bastante y joden demasiado. Acá el Celor no sé qué poronga hace, tipo se quedó con un lag mental fuerte o no le dio el tiempo, no se sabe, pero por suerte no jugó como tenía, así que no me llevaron. Te cabe, puto. Acá el señor Zobal da sus escuditos, unos mil y pico, tranga, ¿no? Como si nada, un cambio de moneda. Yo como estoy a distancia y voy multi, no puedo deshechizar todavía, a menos que me acerque. Acá el Steamer usa dos torretas así de gratis. Un poco salvaje la jugada, pudo haber colocado una sana y ahorrarse una torreta. En mi caso no, pero bueno, el pibe es feliz, que lo haga. Acá Portal mueve las cositas que había estorbando, coloca portales y le pega nuevamente al Celor. Acá si el Celor vuelve con regreso espontáneo, maldito hechizo chetado. El señor, bueno, hace sus cositas. Es de Inte o multi. Por el momento pegó con Inte, pero viene acá el señor Fequita, le mete un grave, le mete ahí un retiro fuerte, encima lo placa, así que el Celor bastante inutilizable que se queda hasta este momento. El Zubal se acerca, no llega a hacer mucho, ya que no tiene línea de visión. Yo le meto un abordaje para deletearle el bosteo que tiene. Le pegamos bastante bien, lo dejamos ya menos de la mitad de la vida. O sea, en este turnito como que se la jugó. Y bueno, cagó fuego. Acá está el error del Steamer, haber utilizado todas las torretas y no tener una para acercarse mucho más fácil a su compañero y ver si podía hacer algo, ¿no? Cosas que pasan, la utilización mala de las torretas. Acá Portal bastante tranca naranja. Se remataría al Celor, quedaría esos dos muñecos. Que acá el Feca otra vez va y quita PA. Rompe bastante las bolas al Zobal. Y quitarle PA al Zobal significa que se acabarían los escudos, por lo cual podemos rematarlos mucho más fácil. Aunque al Feca ya lo tienen mitad de vida, cosa que puede ser peligrosa, ¿eh? Acá con una aspiración a Portal me acerco. Un abordaje de 1400 para que la sienta fuerte y dura. Metemos tres amarres que pegan lo suyo, pegan bastante bien. Y bueno, turnito del Steamer, el cual mete un torpedo, un socorrismo y evoluciona la Arpo para después, por lo que veo. Este combate tiene semana y media, si no me equivoco. Pero bueno, estuvo bastante bien. Acá Carritos Portal se remataría al pobre Zobal, quedaría al Steamer, que bueno, acá el flaco lo vuelve a placar, así que le jode bastante la vida. Yo paso portales, le meto un abordaje, como no, no me sale crítico, la concha de su madre, críticos, hijo de Remiki. No sirven para una verga. Acá el señor Steamer pasa turno y decide ya regalar el combate porque ya no podía hacer absolutamente nada. Portal el tóxico empieza a curar para romper las bolas, literal. Y lo intentamos acá rematar con liberación. No recuerdo bien si lo podemos lograr. Domesticación de motura, sí. Lo logramos, la misión es cumplida, como no. Hay que liberar, hay que hacer la tóxica. Obviously. Metemos el chaffer. Una llamilla y lo liberamos.
típico de tóxico, man. Tóxico, tóxico. Siguiente combate, hoy tenemos dos. Tranca. Contra Hipermago Sobalugi, si no me recuerdo mal, que son habla hispana. Empiezo de primero, mi equipo tenemos al señor Pipe, que tiene un canal de Fusiano, lo dejaré abajo en la descripción si alguno quiere ver, verlo jugar con Hipermago, ya que no hay muchos, y alguna que otra raza, si no me equivoco, también usa. Después tenemos al señor Bach, con su RAM de fuerza, el cual, bueno, puede pegar bastante bonito si se carga bien. Acá metí una torreta para mover a Lugi, el cual teóricamente era para que el señor Hiper le pegue más fácil y tenga ángulo, ¿no? Pero como que lo ayudé un poquito al Sobal y tipo le di escuditos. Bueno, no pasa nada, es para ponerle emoción, men. Che, pará. Este combate creo que lo subió Mac a su canal. Bueno, yo lo grabé y lo subo, men. Vale hectáreas de verga el que lo vio. Un besazo. Ni en pedo lo borro porque es bonito. Está suculento este combate. Acá los señores, bueno, se acercan. No sé qué onda Lugi, tipo, como que dijo, bueno, soy un Uginax, me la banco, me la rebanco. Y en el siguiente turno se lanza. Y es tipo, ¿por qué no? ¿Qué necesidad, hermano? ¿Qué necesidad? Yo sé que, bueno, soy de papel, todo lo que vos quieras, pero ¿qué necesidad? Acá, por suerte, se van comiendo poco a poco las trampas que hay colocadas. Esa deshechiza un turnito por lo que vi, así que sirve bastante. El Sobal libera acá a Lugi. Hay una trampa en medio, así que no lo puede acercar. Y de paso le bajo un poco los escudos. Acá el señor Pipe le pega full a Lugi. Le hace un daño considerable, está bien. Y eso que el flaco tenía buenas resis. Te voy a quemar el pelo, puta. Estaba re tóxico el flaco. Escribí bien, la concha de tu madre. Ya. Acá Lugi, como dije, se lanza por todas encima transformado. Es decir, que no está reduciendo daño. Y tipo, flaco, pará. Tampoco sos acá un Faker con 10.000 de escudos, hermano. Tipo, te agarramos a los 3 y te deleteamos. Mirá, ya estás a 3.200 de vida. ¿Y vos pensás que un crítico la vas a zafar? No. Tranca, naranja, ¿eh? Ahora te deleteamos, no te preocupes, no te emociones. El Hiper salta con su ruinita de Inte y me pega a mí. Hijo de puta, deja pegarme la concha de tu madre. Créeme que quiero pegarle a Lugi. Abordaje 1079. Ricolino. Dije, le podría pegar ahí un varitazo, pero me da fiaca. Así que metemos un amarre. Una asistencia a la perfo para que le pegue nuevamente. Unos 378, que bueno, está bien. Y me doy blindaje porque vi que estaban emocionándose y me estaban dando un pequeño focus. Y no me gustaba ese focus. El Lugi está a menos de la mitad de la vida. El Sobal acá pega. Ah, pega con Inte. ¿Puede ser multi o híbrido? Pega normal. Acá el señor Pipe le vuelve a pegar a Lugi. Lo deja deleteado. Pensé que vivía, no, pero se lo deletea. Hermoso, hermoso. El Lugi que se creía inmortal, le decían. Acá el señor Mag se desplaca y le pega al Sobal. Un poco raro porque no sé si tenía miedo. Supongo que no. Quiero imaginar que no. Porque pudo haber alejado al Leaper. Pero lo vamos a dejar en la duda, ¿eh? Ante la duda, la droga más buenarda. ¿Ya? No, chicos, no se droga. No tanto como yo. Acá remataríamos la mascarita del Sobal. Le pegaríamos un poco. Como siempre, un poquito de incurables no viene nada mal. Una espuma. Porque dije, bueno, si lo alejo, no le dan al Leaper. Pero tenía Abyssal, así que le llega justo cuerpo a cuerpo. Y que pajmen. Justo le llega. Tomá, lingüe de 1000 y pico, 500 con los ébanos. El Hiper sigue con vida, sigue aguantando como un macho men. Y a esto le queda muy poco tiempo. Espero que les haya gustado. Suscríbete al canal si quieres ver más videos así. Recuerda pasarte por el segundo canal de Dofus Touch, que subiré hoy o mañana unos combates suculentos contra gente de 200, cómo no. Espero que nos vemos el día de mañana y nos vemos. Un besazo.